Bueno, pues vamos allá. Se me ha ido. Estoy en positivo. Cuatro, tres, dos, uno. Fuera. Tenemos, lo pones para que sea el mínimo, ¿de acuerdo? Y luego, una vez esto, ajustas. Y tenemos el acceso y el descenso, vale. Vamos a consumir menos y yo creo que me atrapa. Ahí está. Vamos para allá. Listo. Ahí está. Eclipse solar, tío, del otro fue brutal. Ahí está. Vale, venga. Coge. Ponte así para que alimente bien la batería. Sabe, cago en la mano. Madre que me parió. Bueno, ahí, ponte ahí. ¿Pero se ha colado el lleve día, tío, tronco? Ahora me doy cuenta y se ha colado el lleve día. Había. Al del sueño, que era mejor. Este lleve día es la polla, tío. Se meten todas. Me hace unas, tío, el lleve día, el cabrón. Joder, coño, Valentina. Tenemos un problema. Vamos a darle una vuelta a Valentina. Venga, saliendo, chata. Te toca salir. Estira un poco las piernas. Vale. Voy. ¡Que nos matamos! ¡Que nos matamos, Valentina, coño! ¡Concéntrate! Vale. Venga. Suelta un poco. Dice que estás con estrés. Venga. Valentina. Venga, diviértete un rato. ¡Coño! Con tirabuzón y todo. Esto no baja, ¿eh? No sé si estará implementado el que salga de la nave, porque estás capaz de encender el motor y a tomar por culo. O darle a un switch para que se vaya el oxígeno. Esto se queda igual. Yo creo que esto no está simulado. El que salga un paseo y se descomprima la tía. Vamos, se descomprima, se le quite el estrés. Venga, coño, para arriba. Agárrate, cabrona. Agarrarse, venga, métete. Vamos, sube. Marcar, ve. Vale. Pues ya a ver qué hace con el estrés. ¿Por qué está estresada? Por el poco habitáculo que tiene. 240. 32. 8000. 14. Vamos a empezar con 14. Más o menos está en trayectoria. Están. Bueno, está aún un poco dividida.
Debería quizás subirla para subirlo un poco, a ver si puedo subirla en el mismo plano. Yo creo que debería subir a Valentina ya, ¿no? Porque se me puede estresar más y me puede joder la maniobra. ¿No? Y de tal manera que si tocase no tocase nada del motor ni nada. Debo ser muy preciso. A ver, esto no lo he hecho nunca, ¿vale? O sea, si aterrizaje lo hice de pruebas una vez, esto no lo he hecho jamás. Vi en el tutorial, aunque no hice el tutorial, que inmediatamente hay que ponerlo en oblicuo para que empiece a coger ya. Segundo, ponerlo en dirección así para enfocarlo y tener presente dónde tengo que ir. ¿Cuánto tienes de estrés, chata? 35%, va incrementando el estrés. Vale, vamos a ponerle el 50%, ¿vale? De empuje. A ver, debería salir hacia allá porque está inclinada hacia allá, pero claro. Venga, preparados. 5, 4, 3, 2, 1, lanzamiento. Mierda, el SAI. Kilómetros. ¿Cuánto tiempo para esto? Un minuto. No puedo estar. ¿400? Hostia, no tengo. ¿391? ¿389? ¿389? Ahí está. Mierda, ya estamos llegando. Maniobra. Maniobra. 2 segundos. 370, 300 esto. Vamos a estar hiperjustos, tío. Ya. Lo que sea, me da igual. La órbita que sea, ya iremos con el otro. Venga, 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 cabrón. No tengo uña, dice. ¿Listo? ¿Tenemos? Lo tenemos. Lo tenemos. Está en órbita. Vale. Vamos a cortar. Me quedo con 19, chaval. Ay, la madre. ¿Cuál es el pico más alto de Mula? No tengo ni puta idea. A ver. Yo creo que no hay problema. Pero... a saber. ¿Cuánto pasa por aquí? 22, vale. De acuerdo. Entonces...
Es totalmente distinta. O sea, la nave va totalmente distinta de lado de la otra. Vale. Apágala, apágala, apágala. Está apagado, está apagado. Es que estoy nervioso, tío. A ver, cambiará. Ya. Es polar. Ya lo sé. Ya lo sé. Saca a Valentina y le metes el viaje de subida en jetpack. ¿Puedo hacer maniobras con Valentina? Puedo intentar, con lo poco que tengo, intentar modificar la órbita de Valentina para que sea menos polar y dejarla sin combustible ninguno. Voy a hacerlo. Pero claro, son 400. Hostia, tío. Y no mueves, ya. Ya, no muevo. Abandono. Abandono. Pues el otro vamos a tener que hacer la maniobra. Pero es que no puedo acercarme más, no puedo ponerle paralelo. Es imposible ponerle paralelo hasta que no esté ahí. Al loro porque viene ya y tiene que ser muy rápido, ¿eh? Joder, estamos subiendo el nivel, tío. El listón. El listón, no el nivel. Porque el nivel hay que demostrarlo al final. A ver, que a muy malas hago un tercer rescate. O sea, me lo llevo a esto, me lo llevo cerca de órbita de... Bueno, ya veremos, a ver. Qué pena que en YouTube no se puedan ver todas las contingencias del rescate. ¿A qué te refieres? ¿A todas las contingencias del rescate? Ah, YouTube, claro, es que lo que mola es con la música, tío. Eso díselo a los que tienen los copyrights. Que ya ves tú el daño que les estoy haciendo yo por transmitir esta música. 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Ábside en valores negativos. Hostia, he frenado demasiado. Cago en la mar. Ahí está. Ya está. Solucionado. ¿Cuánto es? 17 metros. Vale, 17, perfecto. Un poquito más pondría. 18. 19. 20. Ahí está. Hacemos maniobra aquí. Tenemos que adaptarla con esto de aquí. Con Valentina. Debería primeramente bajarla y luego hacerla, ¿no? Supongo. O sea, ponerla circular y luego unirla a las dos. ¿Dónde? Aquí. En los puntos con donde se cruzan. A ver, a mí lo que se me ocurre, con mi desconocimiento vario, es... No creo que pueda hacerlo en una única maniobra porque es muy complicado. Yo no puedo girarle. O me puedo girarle un poco. Pero no. Entonces, hacer la maniobra ahí luego después para enderezarlas. Dios, si ese depósito de combustible estuviese lleno. Pero frenaría suficiente como para igualar en la órbita. Es decir, tú imagínate. Llego aquí. Ella va por acá. Yo estoy llegando por aquí. ¿Vale? Y ella llega por acá. Voy a tener que unirme a ella de alguna manera. Sea RCS o sea lo que sea. La cagada sí va a hacer la polar. La esta. Tenía que haber pensado mejor el lanzamiento. Haber dirigido hacia un punto. Pero claro. Tampoco tenía... Creo que no tenía ninguna brújula ni nada para decir, tengo que ir hacia esa dirección. Más o menos lo podía haber calculado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo tenemos, bastante parecido a lo que habíamos planificado. Esta órbita es muy bestia, ¿no? Esto me saca y no puedo volver. No puedo volver. No puedo volver porque me deja con 776 menos 332 son 440 y pico. ¿Cuánto combustible necesitas para volver a Kervin? Según dice aquí, 860. Pero claro, eso es para hacer una órbita. No sé si podría... ¿Qué pasó? A ver. Espera, resumidas cuentas.
Tenemos poco combustible, no lo ha gastado. 776. Estamos en órbita polar, es decir, chungo para volver, porque para volver incluso debería ponerlo en esa dirección para ir para allá. No sé qué coño pasaría. Si lo saco hacia atrás, cogería una órbita, me parece, por ahí, pero no sé qué pasaría exactamente. Me salía 200 y pico en órbita hacia Kelvin. El tema es que, a ver, yo una vez cogí de Kelvin, me puse con el jetpack y subí hasta arriba que te cagas de la órbita. Es decir, potencia tiene para hacerlo, la capacidad del jetpack. Pero el problema es que, primero, hemos conseguido que nos juntemos en nada. Vamos, el nodo de intersección está en nada uno de otro, muy cerca uno de otro. Pero el problema que hay es que yo voy para la derecha y Valentina viene. Entonces hemos llegado a ver que el nodo este, ahí está Valentina, pasado 5 órbitas o así, se quedará ahí. Pero claro, yo vendré con una velocidad de a saber cuánto, no sé cuánto, pero en sentido contrario, exactamente. Entonces, claro, tenemos que igualar velocidades. Entonces, el tema es que Valentina salga en jetpack, salga, se enganche aquí de alguna manera, pero claro, esto va a llegar y ni de coña. Porque Valentina no va a quedarse aquí. Valentina va a hacer así y va a ir, si puede, va a hacer en sentido contrario. Se tiene que frenar completamente. El problema es que ya lleva un día, pero está loca ya. Quizás tendría más posibilidades si lo hiciese aquí, que tiene 156 kilómetros. Pero es que claro, es que tengo que hacer retrógrado completamente a esta para ponerla en el sentido contrario. Buah, es un lío que te cagas. O sea, estuve haciendo la órbita, pero no, es que ni de coña. Fíjate que me pone Goya en 346 y aún así voy en sentido contrario. Si es que no... Claro, es que la velocidad en contra es brutal. Es decir, haciendo a 170 y tantos, que puedo coger la maniobra... Hostia, tío, están al lado, tío, pero es que van a pasar como una salvación. ¿Qué pasa si hago la maniobra loca de en este momento esperar y meter un retrógrado que te cagas para cogerla ahí? Es que no puedo, es que tengo que coger la energía de ella más la energía del cohete. Claro, Susman, ¿qué velocidad tiene? ¿No aparece la velocidad aquí? Velocidad relativa, es que fíjate tú, 1000 metros por segundo, a 1 kilómetro por segundo. Es que hace ¡pum! Y estoy en 1 kilómetro. Tío, ni de coña. ¡Ni de coña! A ver, lo más realista posible para salvar esto es hacer otra misión. Y hacer un cohete que tenga mucho combustible para hacerlo todo. Pero claro, se me va a volver loca. Loca perdida. A ver, todavía tengo días, ¿sabes? Porque si no voy a tener que rescatar a dos. El fanoy viene de 2 puntos. De la salida de ella, claro, evidentemente. Y en dirección contraria. Porque si estuviésemos en el mismo sentido... Se fue el piloto a la mierda, sí. Pero ya está hecho, no voy a echar para atrás. Aborto, no puedo, es que no se puede. Eso es una burrada, eso no se puede. Y es que claro, si hago un retrógrado, me pego una hostia contra Muna. Es que hacer un retrógrado es pegarse una hostia contra Muna directamente y a tomar por culo. Es que fíjate lo que tendría que hacer. Tendría que hacer un cambio así. Es que son 900, tío. 900. Es la única solución a volver, sí. Sí. Borramos el... Bueno. Vamos a volver, a ver cómo volvemos. Tengo que ir en dirección opuesta... Pero tengo que ir hacia el lado contrario. Invirtiendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, salvo por estrés, todavía hay tiempo. Ha pasado un día, pasará 2 o 3 días, supongo, de esto. Todavía tenía 50 y tantos días, me parece, o sea que todavía hay posibilidades. Lo que pasa es que ya digo que va a tener que hacerse una órbita, va a tener que maniobrar mucho, por lo menos 2.000, 3.000 de... O sea, voy a tener que llevar un cohete con... Si eran 6.000, necesito un cohete que tenga 10.000 o así, de Delta V. De hecho, debería estar haciendo ya el cohete y despegando ya.
De hecho, lo que voy a hacer es planificar, mandarlo hacia esta y ponerme ya con la tercera misión. Porque llegar a Muna tarda un día, una cosa así. Mira, ¿lo ves? Ahora va a coger la órbita. Lo que pasa es que no sé si va a ir hacia allá. Va a ir hacia allá. Va a retrasarse y va a ir para allá. Pero con esto estoy más cerca. Pero el otro se me iba a tomar por culo. Pues ahora para cero y vuelve para allá. Y a tomar por viento. Ahí está. Pero por lo menos estoy más cerca. Puedo poner una maniobra aquí, por ejemplo. Hay una maniobra donde puedo retrasar. ¿Cuánto? 80, 90. ¿Tengo suficiente? Sí. 300, sí. Perfectamente. Vale. ¿A cuánto llegará? ¿En 4 días? ¿Ahí? Ni de coña. ¿Sí? No, en 4 días, joder. Pues... ¡Hala! A descansar la siesta. Lo voy dejando por ahí y voy a volver a Centro Espacial.